Desde muy chiquitita veo el cielo brillar. Algo me está llamando a que vaya a buscar. La luz del Hanan Pacha refleja en la montaña. Y algo me dice que hay más allá, que hay más allá. Ver el sol. Mi nombre es Jorge Bravo Quispe, alcalde provincial de Nazca. Contamos también con nuestra duna más alta de América, nuestro Cerro Blanco, donde podemos practicar deportes de aventura hispanapata, donde podemos avistar cóndores desde entre 8 y 14, 16 cóndores al día. Estamos poniendo en valor donde a través de ordenanza municipal vamos a conservar toda esta zona para poner a paradores turísticos y mostrarle al mundo entero que aquí en Nazca podemos avistar cóndores, entre 14 cóndores y 16 cóndores al día. Quiero agradecer a nuestros amigos de Te Veo en Ruta por hacer esta gran producción de toda nuestra provincia, donde vamos a mostrar al Perú, al mundo, que somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Ruta. Soy Yanis Iturrizaga y acompáñenos el día de hoy que iniciamos nuestra ruta en la ciudad de Nazca. Estoy aquí con el señor Gildo. Hola, mucho gusto. Señorita Yanis, ¿cómo está? Bienvenida acá a la ciudad de Nazca. Yo voy a acompañarles acá a hacer el recorrido, acá a explicarles lo que viene a hacer acá la ciudad de Nazca. Excelente, comencemos por favor. Bueno, perfecto. Vamos por acá. Wow, ¿y eso de ahí qué es? Bueno, esto de acá viene a ser el obelisco. Bueno, es que este obelisco data pues del año 1926, aproximadamente, en la cual el alcalde de esa época, el señor Pío Ricci, mandó construir pues en homenaje, pues, se supone que se iba a poner un busto acá arriba al señor presidente de esa época, Augusto B. Leguía. Se decidió pues darle más prioridad a lo que viene a ser al embellecimiento de lo que viene a ser la de acá de Nazca, principalmente en la construcción de la nueva de la municipalidad y también de traer pues cosas para embellecer la plaza de Nazca y la ciudad. Sí. Y a ver, así ¿qué es. Más le podría comentar por bueno, aquí? Bueno, sí, tenemos otras cositas más para poder observar, como puede observar la típica cerámica Nazca que representa lo que viene a ser a la provincia. Acá la característica principal de esta representación de la cerámica viene a ser la forma globular pues, esta cerámica, tipo asa puente, con dos golletes en la parte superior que unen. Principalmente. Normalmente estas cerámicas eran utilizadas para rituales ceremoniales, como puede observar, ¿no? En las cuales llenaban líquido para pagar a los dioses y finalmente cuando ellos terminaban de hacer una ceremonia, los rompían. Pero ojo, a ver, se preguntarán por qué los rompían. Obviamente ellos tenían un efecto simbólico en el poder así elevar a los dioses estas cerámicas. Así viene a ser. ¿Y esto de aquí? Bueno, acá viene a ser prácticamente un pequeño obelisco ya actual que se construyó en honor a los héroes caídos pues en la que viene a ser en las batallas de Nazca. Cabe resaltar pues que acá se desarrollaron una de las primeras batallas pues independentistas de esa época, ¿no? Acá está, miren esto, aquí el 14 de octubre de 1820 exactamente fue pues donde las fuerzas patriotas al mando del teniente Manuel Rojas, coronel Manuel Rojas, vencieron
a las tropas realistas, o sea, a las tropas españolas, en las cuales pues prácticamente fueron tomados por sorpresa los realistas y se obligaron a retroceder, llegando hasta los pueblos más alejados, llegando por el Cerro de la Marcha. Y acá se conmemora pues a nuestros héroes. Claro, parte de nuestra historia. Sí, acá la iglesia matriz de Nazca, como actualmente se le conoce, se puede observar pues cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, miren, esta crucecita que está acá. Sí. Está hecha principalmente, todo en su totalidad está hecha a base de guarango, que es un árbol muy común, utilizado acá desde la época pues de los nazcas hasta la actualidad, se utiliza como material de construcción. Esto de acá viene a ser el lugar en donde se designó la construcción. Oh. Y es algo muy peculiar, porque en esa época fue debido a un naufragio de un navío español, ¿no? Se encontró pues la estatua de la Virgen de Guadalupe. Se trajo acá en la zona para poder así construirle un templo. ¿Qué es lo que pasa? Se cree pues la leyenda es que el templo no iba a ser acá. Iba a ser en otra parte, aledaña acá la Plaza de Armas. Pero ¿qué pasó? El burro, en esa época el burro, el animal de carga, en esa época que cargaba la estatua, siempre se venía acá. No, aquí. A parar, sí. Lo llevaban por un lado. Pero regresaba. Regresaba acá. Oh. Varias repetidas veces hacía lo mismo. Es por eso pues que el párroco de esa época dijo, bueno, esto puede ser obra pues de un santo. Claro, como una señal. Claro, una señal que se construye acá. Y acá se designó la construcción de la iglesia. Pues, ¿y este lugar tan colorido? Bueno, este lugar de acá es el Boulevard. Bueno, este lugar, el Boulevard, es caracterizado pues por lo que es casi centro del mayor comercio pues en la zona de acá. Claro, de veo un montón de tienditas, sí. Negocios. Lo más característico acá es que no hay un cierto tipo de clasificación de zonas de dónde están, pues. Por ejemplo, acá podemos ver negocios pues de acá de venta de productos, claro. Restaurantes, hoteles, un barcito más abajo, así. Todo el comercio está centrado claro, acá. Claro, vamos también a conocerlo. Sí, vamos a ver caminando. El Museo Antonini nace paralelamente a nuestras excavaciones arqueológicas. El proyecto Nazca empieza en Nazca en el 1982 y sigue todavía. Y ya es uno de los más antiguos o el más largo proyecto que existe en el Perú. Vamos entrando ahora a lo que es el museo. El centro de estudio tiene 4.200 metros cuadrados de construcción y él va a funcionar a tiempo lleno durante las excavaciones, sobre todo cuando hacemos el periodo de gabinete. El estado de conservación de los materiales, no solamente de los textiles o de la cerámica, sino también de los vegetales, donde ustedes pueden mirar que en donde todo lo que ven tiene por lo menos 2000 años. Entonces, para comprender el estado de conservación que tiene el área de Nazca, y por eso tenemos una gran ventaja en la interpretación de los datos, en la comprensión de cómo se ha conservado este material y para llegar también a un fechado más preciso de lo que ha sido la evolución de la cultura nazca. Porque hace parte de un kilómetro, 300 metros de acueducto que ya ha sido totalmente recubierto. Hemos rescatado esta pequeña parte del acueducto. Lastimosamente dos veces se cayó por terremotos y dos veces ha sido reconstruido por completo. Una reconstrucción, un ejemplo
haciendo el sistema de edificación que tenían los Nazca cuando utilizaban el adobe cónico. Hoy es nuestro segundo día aquí en la ciudad de Nazca y como primer punto tenemos el acueducto de Oconcagua. Estamos aquí con Gildo otra vez. ¿Qué tal? Coméntanos un poquito de este lugar. Sí, bueno, muy bien. Estamos acá en el segundo día, acá lo que viene a ser visitando un destino arqueológico muy importante, conocido como el acueducto de Oconcagua. Este acueducto, pues, que vamos a observar, todavía lo siguen utilizando. Turistas nacionales y extranjeros también vienen a visitarlo para conocer más lo que viene a ser los canales hidráulicos, pues, y las filtraciones de agua, pues, del acueducto. Excelente, sí. Vamos, me muero vamos, por verlo. Sí, vamos por acá. Este acueducto, como pueden observar acá, viene a ser, pues, una obra de ingeniería hidráulica construida por los antiguos nazcas hace más de 2000 años, en las cuales, pues, se emplearon materiales muy comunes por acá del valle, ¿no? Como por ejemplo, las piedras de canto rodado, piedras lajas también en algunos casos, y lo más acá característico es que ellos no utilizaron ningún tipo, pues, de argamasa o de concreto para poder unir las piedras. Se conoce, pues, que la técnica principal que emplearon ellos fue la técnica del pircado, que consistía en apilar piedra por piedra. Estas piedras de canto rodado principalmente fueron traídas de los ríos cercanos acá a la zona, principalmente del río Nazca, que está muy cerca de este lugar también. Te veo en ruta. Hoy estamos en el tercer día y cuéntanos, Gildo, ¿dónde nos encontramos? Bueno, acá nos encontramos en lo que viene a ser el acueducto de Cantayo. Este acueducto aproximadamente está a unos 4 kilómetros, no muy lejos de la ciudad de Nazca. Y es uno de los principales puntos conocidos y visitados también por los turistas acá en nuestro valle Nazca, que llegan a visitar la línea Nazca y también conocen esta. Este es un acueducto prácticamente que ya también data, pues, de la época Nazca. Pero la gran diferencia es que acá se va a observar de dos tipos. Uno de tipo tajo abierto y otros son de tipo socavón, que están conectados por un canal. Perfecto, sí. Vamos a verlo. Ya, vamos. Nos encontramos en el Centro Ceremonial Cahuachi. En el Centro Ceremonial de Cahuachi, este complejo arqueológico muy importante está ubicado aproximadamente unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nazca. Este complejo es lo más importante, se podría decir acá, porque viene a ser la máxima expresión de arquitectura de la antigua civilización Nazca, que se asentaron hace más de 2000 años atrás. Cabe resaltar que este conjunto de pirámides, ¿no?, tuvieron funciones específicas en sí y que a lo largo de ese periodo han ido evolucionando para poder así llegar a ser una gran urbe prácticamente, dedicada principalmente a las labores administrativas y principalmente al culto. Es el piso del templo del escalonado, que en la fase 2 se construyó para poder así realizar lo que viene a ser las ceremonias. Se cree, pues, que los antiguos Nazca, los habitantes, se dividían, pues, en dos clases, ¿no? La clase común, la clase agricultora, ¿no?, y la clase religiosa, que le dedicaban bastante pago a sus dioses, a sus deidades también ellos. Por esta característica, que ellos, a medida avanzaba la evolución de Cahuachi, ¿no?, en la fase 2, prácticamente ellos se iban separando. Se iban separando ya prácticamente, porque en el Montículo 1, que era el templo más antiguo, prácticamente el templo estaba cerca a lo que viene a ser a los pueblos adeledaños, pero en cambio acá se va alejando poco a poco. Se cree que este complejo de acá, este centro ceremonial, abarcó un área aproximada de 24 kilómetros cuadrados.
Entonces, ya saben, si vienen a Nazca, tienen que visitar Cahuachi sí o sí. Así vamos es. Por aquí. Vamos por aquí. Con el recorrido estamos en lo que viene a ser en la aguja de Cantayoc. Este es parte de lo que vienen a ser de los geoglifos de la línea de Nazca, en los que vamos a observar, sí, justamente vamos a observar ahí trazos que están en la superficie de la tierra. Eso se le dicen particularmente geoglifos, le dicen. En el mirador de las agujas. Cuéntanos, Gildo, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, acá a continuación se va a poder observar, miren, lo que puedes observar acá es una enorme figura geométrica, una especie de triángulo de forma aguda que se extiende por lo menos casi 500 metros de largo. Acá lo más característico también es que se puede observar, miren, el tipo de, qué técnicas se utilizaron, ¿no? Aparentemente de bajo relieve. Puedes observar en la parte baja de la base, que es más ancha, cómo han acumulado las tierra, las piedras en una parte, prácticamente despejando la parte más clara. Lo que se puede observar también, miren, es otra especie de aguja enorme que se extiende casi 2 kilómetros a más. Claro, súper grande. Súper largo, súper grande, que conecta este mirador con el otro que está allá, al fondo. Muy interesante esta explicación. Continuamos por aquí. Ya. ¿Dónde nos encontramos, Gildo? Muy bien, nos encontramos acá en lo que viene a ser el centro administrativo Inca de Paredones. Este está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad de Nazca, ¿no? Muy cerca a la ciudad en sí. Se caracteriza este lugar por guardar un gran legado inca en nuestra zona, porque este complejo data pues de la época de los incas, hace más ya de 600 años de antigüedad. Otra característica importante también es que muchos de los pobladores también se congregaban para traer sus productos agrícolas. En esa época había una característica importante que era el impuesto agrícola, que era contribuían cierto porcentaje de sus terrenos de agricultura para poder así contribuir a este lugar y este lugar siga subsistiendo. Otra característica importante también es que también ellos en sí también venían a realizarle el culto a sus deidades. Tenían varios dioses, eran politeístas, tenían varios dioses, claro. Y consideraban también a las montañas como si fuesen apus o deidades sagradas o guardianes también. Es por esta razón que cobró cierta importancia este tipo de ritos, ¿no? En las cuales pues los chamanes, que eran el nexo entre los vivos y los muertos, se encargaban de realizar estas ceremonias. Es por eso que ellos eran un personaje muy muy importante, casi a la par del gobernante de acá, que era el curaca. Este es su templo, como se puede observar acá, el templo del sacerdote, ¿no? El curaca tiene su templo aparte, su palacio aparte, que es mucho más amplio, es un poquito separado del lugar, pero sí, los chamanes, los sacerdotes de acá, venían a esta zona y realizaban sus ceremonias de forma privada o también lo hacían de forma pública. Para eso servían las plazoletas que estaban en la parte baja. Muy interesante. Sí, vamos, es bastante interesante continuar por aquí. Ya, por aquí. Bartolomé Dans, pertenezco al Instituto Peruano de Astronomía y al Planetario María Rey. Este planetario lo construimos hace más de 20 años en honor a María Rey, y dentro del planetario lo que proyectamos son las relaciones de las líneas
sus usos, funciones y su relación con el calendario y la astronomía. La función dura aproximadamente 30 minutos, donde recorreremos las diferentes interpretaciones sobre las líneas de Nazca y vamos a identificar cómo fueron construidas y qué significan los geoglifos para los antiguos nazcas. Chicos, ya estamos en nuestro cuarto día recorriendo Nazca y hoy día hemos venido a visitar el pueblo de El Ingenio. Y como primera parada tenemos que probar los famosos chicharrones en Florencio Ferreira. Me encuentro aquí con la regidora Erika Guamaní. Les hago la invitación para que puedan degustar los riquísimos y deliciosos chicharrones de nuestro distrito de El Ingenio. Estoy ansiosa por probarlos, vamos. Haber degustado los ricos chicharrones de nuestro distrito, te invito, Yanis, a que conozcas un poco más de nuestra cultura visitando nuestro templo colonial del San José en el distrito del Ingenio. Vamos. Muchas gracias. Acaban de llegar al patrimonio del Ingenio. ¡Wow! Ustedes van a apreciar, ¿no?, esta arquitectura, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, y que todavía quedan, ¿no?, algo muy importante de ello, ¿no? Hay que darle importancia a este templo porque este templo permitió de que muchos de los pobladores, ¿no?, profesaran la religión, ¿no? En el tiempo de los jesuitas, imagínense que elaboraban pues el mejor vino del Perú, ¿no? Detrás de la iglesia se fabricaban las botijas donde se envasaban los vinos, ¿no? Tenemos que este templo pues empieza a ponerse la primera piedra el año 1740, ¿no? Y el 1744, ¿no?, se empiezan a colocar los adobes. O sea, se demoró 4 años para poder empezar a construir este templo, ¿no? Ya estamos en otro punto muy importante acá en nuestra zona, ¿no?, conocido también como el Museo María Reich, también conocido como La Pascana, que este lugar está en el distrito del Ingenio. Este lugar fue inaugurado ya a partir del año 1994. Como pueden observar acá, justamente acá, gracias al aporte pues, del Fondo de Promoción Turística del Perú. Debido a este que tenemos este museo, en donde también hay trabajos durante las investigaciones originales de la doctora María Reich Newman. Por supuesto, vamos. Adelante. Más resaltante de esta momia, como pueden observar acá, miren los tatuajes que tienen a lo largo del brazo. Entonces, entender prácticamente que esta momia pertenecía a una clase sacerdotal en la élite de la civilización, de su civilización, en la cual se encargaban de hacer los ritos, los pagos a las deidades también. Pero como toda élite, merecían ser enterrados, pues, con sus enseres, con muchas cositas también. Buenas noches, yo soy el ingeniero Juan Tirado Velarde, representante de la bodega Orbetti en la ciudad de Nazca. La bodega produce este tipo de pisco, tanto el torontel, el moscatel, el quebranta,
Y aparte también producimos macerados de pisco con diferentes productos, como por ejemplo el quión. Tenemos macerados de maracuyá, de hierba luisa, de canela, de café. La bodega es una empresa agroindustrial. Manejamos todo lo que produce el campo. Manejamos también lo que es cervecería dentro de todo eso, para que la gente pueda venir a la bodega Orbeti, la cual están todos invitados. Buenas noches, señor Juan. Cuénteme un poquito de qué es el cóctel que me ha preparado. Bueno, Yanice, hoy día te voy a dar a probar un cóctel a base de macerado de hierba luisa. Es un chilcano, es un variante del chilcano tradicional. Es una hierba bastante aromática y te va a gustar cuando lo pruebes. A ver, muchas gracias. Isabel. Muy refrescante. Se siente la hierba luisa. Muy rico. Recomendado. Vengan a la bodega Orbeti. Hoy es el quinto día y nos encontramos en Ispanapata. Me encuentro aquí con el alcalde provincial de Nazca, Jorge Bravo. Mucho gusto. Mucho gusto, gusto mío. ¿Qué tal? ¿Qué me podría comentar de este preciosísimo lugar? No, nos encontramos hoy exactamente en Ispanapata, donde tenemos un avistamiento de cóndores alrededor entre 8 y 14 cóndores al día. Wow. Así tenemos eso. Y estamos trabajando a través de ordenanza municipal declarar esta zona en una preservación natural. Pero nosotros vamos a poner un mirador al frente de todo el cañón. Esta parte es el cañón de Hispana y nosotros vamos a poner el mirador al frente para poder tener una mejor vista. Uh-huh. Porque si bien hemos llegado aquí, no tenemos todavía señalizaciones porque tengo entendido que todavía no es considerado como un atractivo turístico porque se está trabajando para que esto se vuelva un área de conservación ambiental. Donde podemos encontrar entre 8, 14, 16 cóndores diarios. Excelente, estoy ansiosa por verlos. Gracias. Bueno, quien les habla es el ingeniero John Fernández Toledo, responsable de la sede de Nazca Palpa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Una de nuestras funciones principales es gestionar el recurso forestal y de fauna silvestre, ¿no? Nuestro patrimonio forestal. En ese sentido, venimos trabajando de manera articulada con los gobiernos regionales a fin de promover, ¿no?, el turismo de naturaleza. En la provincia de Nazca tenemos muchos atractivos turísticos, entre ellos el sector de Hispana y otros atractivos más como son los árboles patrimoniales. Como parte de las acciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, dentro del Plan Nacional de Conservación de Cóndor Andino tenemos una línea de acción, la identificación de las zonas de las condoreras para la conservación de este cóndor andino. En ese marco hemos podido identificar dentro de Nazca una condorera donde hemos podido registrar, ¿no?, en el último censo nacional 15 cóndoros andinos, de los cuales a la fecha venimos trabajando de manera articulada con los gobiernos locales, con la Municipalidad Provincial de Nazca, para declarar como un área de conservación ambiental y de esta manera comprometer a los gobiernos locales de que puedan también fomentar el tema de la conservación, enmarcada en su normativa, ¿no?, la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy buenos días, bienvenidos al taller Quillajmaki. Nosotros somos un grupo de personas quienes tratamos de rescatar, conservar y transmitir lo que son nuestras tradiciones ancestrales en cuanto a la artesanía. Principalmente nuestras actividades vienen a ser la orfebrería y los tejidos, mostrándole los diferentes minerales que tenemos aquí en Nazca. Tenemos el hierro y también tenemos el cobre en gran cantidad para exportación. Y tenemos también el oro y la plata para la producción local. Nuestros trabajos van a quedar ya de esta forma. Y aquí le vamos a echar resina de guarango o eucalipto. Nuestros antepasados trabajaban bastante lo que es la orfebrería, ¿no?
para sus ofrendas a sus dioses y también para que lo puedan utilizar. Ellos utilizaban narigueras, orejeras. Hoy en día nosotros ya hacemos mayormente joyas para que se puedan lucir, pero aún tratamos de mantener la esencia, ¿no?, de nuestros antepasados. Estamos en el taller de cerámica Semilla. Somos la única familia a nivel nacional que elaboramos cerámicas con la misma técnica de hace 2000 años. Les hablo de la cultura Nazca, 2000 años muy atrás, 1000 años antes que los incas. La porcelana es técnica asiática, la loza es técnica europea. Esas dos técnicas, a comparación de nuestra técnica de nuestros antepasados y nosotros, nosotros con un solo fuego, con una sola cocción, logramos estos trabajos. Señores, nos enseñó todo esto don Andrés Calle Flores. Él es considerado gran maestro regional, redescubridor del arte cerámico Nazca. 25 años él investigó para poder rescatar esta técnica que estuvo perdido por más de 1000 años. Lo rescata, lo redescubre. En las tumbas, en los cementerios, los traficantes huaqueros dejaban muchas cerámicas rotas, quebradas. Y dentro de las cerámicas rotas, don Andrés siempre miraba, encontraba las huellas digitales del ceramista que había labrado esas cerámicas hace miles de años. Estos son los huesos de las llamas. Los huesos de las llamas a ellos les servían como una espátula para ir perfeccionando, dando formas, grosores necesarios de nuestras cerámicas. Si yo quisiera que me salga muy finito, lo único que tengo que hacer es estirar más la arcilla y perfeccionarlo. Conclusión, los nazcas nunca usaron tornos, nunca usaron moldes como la mayoría de las culturas del Perú. Aquí los arqueólogos siguen investigando y solo encuentran bases como estas. Diferentes tamaños, diferentes formas, pero solamente bases, lo cual nos indican que todos fueron a mano. Esta base es original. Hace miles de años aquí, los nazcas labraron su cerámica. Por ejemplo, la trompeta de los incas era una concha de caracol que le llamaban el pututo. 1000 años antes que ellos, los nazcas labraban sus trompetas de arcilla. O sea, todo natural. Original, metro y medio hasta 35 centímetros en los museos. Esta es la trompeta corno. Todo el mundo conoce este instrumento de cañas, de bambú, de carrizos. Mire, así lo conoce todo el mundo. Esto es incas. 1000 años antes que los incas, los nazcas. Cerámica, señores. Ocarinas de diferentes formas y diferentes tamaños. Soy Mario Faro y soy el capitán de Cessna 207 de la empresa Moviler. Moviler es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado de la aviación. Contamos con aeronaves modernas como son los Cessna Caravan. Tenemos Cessna 207 y 206. Nosotros podemos volar de distintas partes del Perú. Volamos la línea de Nazca, ¿no? Es un vuelo de 30 minutos en el cual van a poder observar las enigmáticas líneas, ¿no?
Bienvenidos a Majoro, mis queridos amigos, te veo en ruta. Majoro es un hotel que está ubicado en Nazca, a 453 kilómetros de Lima. Desde que compramos el hotel, que tenía originalmente 38 habitaciones, ahora tenemos más de 90. Tenemos como 15.000 metros de áreas verdes. Tenemos nuestra propia planta de tratamiento de aguas servidas, porque nosotros creemos que en la responsabilidad social, y esas aguas servidas las procesamos y las reutilizamos para regar nuestros campos alrededor del hotel, que suman aproximadamente 60 hectáreas. En Majoro lo que busco es que sea un hotel familiar, que puedas venir con tus hijos o tus nietos y compartir no solo las áreas verdes, sino compartir juegos de mesa. También me gusta estar en Nazca porque, aparte de sobrevolar las líneas, que también las pueden sobrevolar si quieren con la línea aérea que tiene el hotel, hay montones de lugares de interés para visitar. Es un destino que vale la pena venir. No vengan por un día, porque en un día no van a ver nada y es muy cansado. Tienen que venir por lo menos, yo diría, entre 3 y 4 noches para que gocen de verdad el sitio y puedan visitar gran parte de lo que ofrece este destino de Nazca. Y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfruten de su estadía con nosotros. Hay muchísimas cosas que ver en Nazca. Gracias.